Bienvenidos, mis reyes y reinas de Virgo. Una vez más estamos aquí para una nueva lectura semanal, tercera semana de mayo. Pero recuerda que estas son lecturas atemporales. En el momento en el que tú llegues a ver el video, independientemente de la fecha en la que se haya subido este video, pues ese es el momento correcto, el indicado, en el que tú necesitas recibir este mensaje. Recuerda que el universo no tiene casualidades, sino sincronicidades. Y hasta aquí te ha traído el universo, hasta este video, en este momento. Por lo que toma el mensaje que sea para ti, porque seguro hay un mensaje aquí para ti. Puedes mirar tus otros signos de tu carta natal para que complementes este mensaje. Vamos a respirar profundo para que te conectes, te concentres. No pienses en nada en específico. Esto no es una lectura de amor, es una lectura de energías generales, de lo que quieran hablarme las cartas, ¿vale? Yo estaré haciendo una lectura específicamente de amor, pues más adelante, pero en este momento es qué es lo que viene para ti en esta semana a partir de que veas este video. Millones de bendiciones, millones de gracias a todos mis suscriptores, a las nuevas personas que se están incorporando al canal, bienvenidos. Y si tú no te has suscrito todavía, te invito a que lo hagas, que actives la campanita de las notificaciones para que sepas cada vez que subo un nuevo video. Estaré mirando la energía que viene hacia ti, cómo vas a responder tú, tu reto durante la semana, mensaje de los ángeles de la ayuda diaria. No te vayas porque al final estaré dando un consejo sobre la situación que tú estés viviendo. Me dicen que te calmes, me dicen que te relajes un poquito, porque por momentos tu mente... Y desde que comencé a conectar con la energía de Virgo, te he sentido un poco como que por momentos que te preocupas demasiado, ¿vale? Respiramos, ¿vale? En este momento, respira profundo. Vamos a ver qué es lo que viene para ti, corazón mío. ¿Cuál es la energía que estará disponible para ti? Una carta, por favor. Un arcano. Gracias. Fíjate, precisamente es el de la fuerza, el de resistirte, el de aguantar, el de autocontrolarte. No de una manera insensible, no, sino desde la comprensión. Esta energía, los guías te están invitando, tus ángeles, como tú le quieras llamar, te están diciendo que durante esta semana seas compasivo contigo, seas amable, que te quieras mucho, que las cosas que consideres como defectos o como errores, que las trates como parte del proceso evolutivo, del proceso de evolución que vienes a vivir aquí en la Tierra. Recuerda que todos tenemos que pasar por cierta determinada situación o situaciones, porque no es una sola, pero que cada cosa nos va a permitir aprender algo de eso y evolucionar. Lo importante es que de cada cosa que tú aprendas, que tú vivas, aprendas, ¿vale? Y que te autocontroles, que tengas coraje para vencer esos miedos, para vencer las inseguridades, para vencer esa tendencia que tenemos los seres humanos a cuestionárnoslo todo. No. Vence tu ego, vence esos miedos desde la inteligencia, desde tu intuición. Y compréndete mucho. Me vuelven a decir, compréndete, mímate, quiérete mucho. Vamos a ver, ¿cómo estarás tú respondiendo ante esta energía? Es una semana para que te sientas a gusto contigo mismo, para que no le des paso a los pensamientos negativos limitantes. Si, por ejemplo, te creías que no podías tener una persona a tu lado, no lo vas a lograr realmente mientras no venzas tus miedos. Recuerda que esa energía que nosotros pues exteriorizamos, esa energía en la que estamos vibrando, nos va a traer esa misma energía, pero materializada, en forma de personas, en forma de situaciones. Si tú tienes miedo
¿O crees? Mira, claro que sí. ¿Tienes miedo? Fíjate. Es que yo siento que por algo los guías desde el primer momento te estaban diciendo que tienes que aprender a controlarte, a controlar tus miedos, a controlar tu pesimismo. ¿Vale? No es que seas necesariamente una persona positiva, porque si no la carta de la fuerza no estuviera cumpliendo su objetivo, ¿vale? Tu naturaleza no es ser pesimista. Pero en este momento se te va a presentar durante esta semana una situación en la que probablemente para protegerte crees como un muro. Pero también me muestran que para algunos hay cierta situación, y perdóname por lo que te voy a decir, pero yo tengo que decir lo que estoy viendo, que tú te estás sintiendo culpable por algo, o te estarás sintiendo. Recuerda que esto puede estarte sucediendo, pero también durante la semana, ¿vale? Hay algo que va a ser consciente para ti. Es decir, te vas a dar cuenta. Yo siento que esta lectura puede estar despertando en ti el conocimiento de esto, porque quizás lo has estado haciendo de manera inconsciente, no te has dado cuenta. Y ahora vas a reconocer el patrón de comportamiento que estás teniendo. Fíjate, hay mucho aquí tratar de protegerte. Hay mucho aquí de no querer mostrar tus sentimientos. Hay mucho aquí de apego también a un sentimiento de culpa. Hay preocupaciones innecesarias, porque fíjate, si miras esta carta, la chica está atormentada, sí, está gritando, está preocupada, está bloqueada mentalmente. Pero sin embargo, aquí arriba no se está dando cuenta que que está el mismo cielo, que hay flores florecidas, que hay otro. Que haya otra realidad que no es la que ella está experimentando. ¿Qué te está diciendo esto? Que este bloqueo solamente está en la mente. Que no es la verdad, que no es la realidad pura de esta situación. Que no sabes el camino, sí, pero ¿por qué? Porque aquí hay un, a ver, un no desapegarse de algo, un no entender algo o un no querer entender algo. Es crear el muro, pero para no ver que todo está en tu mente. Cuidado, cuando sientas que te estás comportando de esa manera, porque creo que vas a ser consciente, según lo que estoy viendo, lo que me están mostrando, tú vas a ser consciente de que si actúas de una manera inteligente, que si no te dejas llevar por el primer pensamiento negativo que tengas, por sentimientos de quizás hasta del ego o del egoísmo. Y todos podemos ser en algún momento egoístas. Por ejemplo, yo sé que tocando ese fuego me voy a quemar. En ese momento que yo decido no tocar el fuego, yo estoy pensando en mí. ¿Vale? Porque es que yo entiendo que tocando el fuego me voy a quemar. Y eso no es ser egoísta o no es pensar en ti de una manera negativa. Cuando te equivocas, cuando el no querer sufrir por algo está solamente en tu mente, cuando no es real. No sé si. Si me he dado a entender o si te he liado más de lo que. Lo importante que entiendas aquí es, hay ciertas cosas, ciertos pensamientos, no cosas, ciertos pensamientos con lo que vas a estar lidiando, que te van a dar la oportunidad de inteligentemente comprender que ese tipo de pensamientos que solo está en tu cabecita, porque Virgo recuerda que piensa mucho, ¿vale? Virgo piensa mucho, 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 a veces demasiado, que te estás apegando a pensamientos negativos.
Vale, para hablarte claro, resumiéndote, te estarás apegando a pensamientos negativos de culpabilidad. No sé por qué te estás sintiendo culpable, porque no veo aquí que sea real. Si te estás sintiendo culpable por dejar a una persona, por dejar un trabajo, por algo en específico, te están diciendo no te apegues a ese pensamiento. No te apegues. Enfrenta tus miedos, enfrenta tu inseguridad, enfrenta tu culpa con inteligencia. Con inteligencia, con tu intuición. Déjate llevar por la intuición más que por los pensamientos. Vamos a ver, ¿cuál será el obstáculo? A ver qué más nos dicen. Bueno, hasta se quiso voltear. Claro, el príncipe del desierto, supervivencia y falsas promesas. Claro. Esta puede ser la razón de que te sientas culpable. O dijiste algo, o te van a decir algo. Hay algo aquí que te hace sentir a ti culpable por algo. Son pensamientos que te hacen sentir remordimiento, ¿vale? Tu reto durante la semana va a ser el de no prometer nada que no puedas cumplir. El de no prometer nada que no puedas cumplir. Pero también el de entender que si en algún momento lo hiciste, fue porque en ese momento lo sentiste. Y no es una invitación a que no cumplas tus promesas. Pero lo que te están tratando de decir es, si en un momento lo prometiste, así lo estabas sintiendo. Si ahora no puede ser porque, a ver, es como que yo, estamos en una relación y yo te digo, te amo y siempre te voy a amar. Pero, ostras, pasó 2 años. Tú durante esos 2 años no hiciste nada, o pasó un año, no hiciste nada, porque mi amor permaneciera. Y ahora yo te digo, ya no te amo, y yo te prometí hace tiempo atrás de que te iba a amar siempre. Es de entender que ahora yo no puedo cumplir con la promesa porque es que tú tampoco hiciste nada, porque por mantener mi amor vivo. Es un poco, un ejemplo un poco loco, pero para que entiendas de qué va esto. No te juzgues por alguna promesa que tú consideres falsa. No te cuestiones, no te sientas culpable porque hayas dicho algo que ahora no estés cumpliendo. Porque en el momento que lo dijiste, lo hiciste de corazón, ¿vale? Es lo que me están diciendo. Y que todo, todo tiene una razón de ser, ¿vale? Para algunos va a ser que hay una verdad que va a salir. Para algunos de ustedes va a ser una verdad que va a salir durante esta semana, que tú te vas a poder dar cuenta de que esa persona mintió, de que esa persona hizo una falsa promesa. Pero de alguna manera tú te vas a sentir culpable. Y te están diciendo que no, que tú no eres culpable de nada, que esa persona fue la que falló. Ajústalo tú a tu situación. Pero que hay un sentimiento de culpa muy marcado, que es un sentimiento de culpa innecesario, porque culpa aquí tú no tienes ninguna. ¿Vale? No sé si me he dado a entender, esta me dicen que la saque. Una más, por favor. No sé si me he dado a entender. Por favor, si te queda algo que no está claro, pónmelo en los comentarios, que yo en el próximo vídeo aclararé un poco esa situación. No hay nada que temer. Fíjate, estás a salvo. La providencia divina y el orden universal controlan la situación. Dedícate exclusivamente a sentir el amor y a experimentar los efectos que éste provoca en ti. De este modo obtendrás los resultados más elevados sin necesidad de esfuerzo alguno. Es que yo sé que aquí este sentimiento tuyo es innecesario. No tienes por qué temer. Y de hecho llega la energía. Es decir, tienes ante tu situación, tienes la posibilidad de enfrentarlo. De enfrentarte a tus miedos porque no tienes nada que temer. Y matrimonio. El matrimonio es la unión de dos almas unidas por el amor. Significa que existe el deseo de hacer que con el paso del tiempo el amor sea más fuerte.
El día de tu boda debes legitimar tu fe natural en el poder del amor. Estimado ser, debes procurar mantener siempre vive esta fe y este amor. Y aquí me hablan un poco más concretamente sobre una persona. Mira, me están mostrando como si hubiera habido un pacto en el que o se ofrecieron amor o se habló de matrimonio. Y no se ha cumplido o no se cumplió. Por la existencia de otra persona o no. Puede ser que a ti te interese ahora otra persona y te sientas mal porque tengas que tomar la decisión de abandonar una promesa que tú le hiciste a alguien porque realmente comprendiste que ya no estás alineado con esa persona y que deseas a otra persona o que amas a otra persona. No te sientas culpable. No tienes por qué sentirte culpable, ¿vale? Porque realmente, para poder comprometerte con una persona, no es solamente hacer una promesa. El compromiso que se adquiere con un matrimonio es un compromiso que no se puede tomar a la ligera, o al menos no se debe tomar a la ligera. Y si por alguna razón tú te has echado para atrás, incluso esa otra persona se ha echado para atrás por alguna razón. No te agobies. Deja que las cosas fluyan. No hay nada que temer. Recuerda, la providencia divina y el orden universal controlan la situación. Tú solo sabes lo que tú estás pasando. Yo obviamente estoy tratando de abarcar la mayor cantidad de energías posible, pero ajústalo tú a tu situación. Toma el mensaje. Vale. Vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que dice el tarot? A ver, tu mente, tu corazoncito y tus acciones, ¿cómo van a estar lidiando? ¡Wow! Fíjate cómo ha salido volando la carta de la fuerza nuevamente. Aquí, esta y esta. ¡Wow! Me salieron las tres así. Ahora hablaremos un poquito más con el otro tarot, aclararemos un poquito más la situación. Pero el hecho de que en tus pensamientos esté la fuerza, me puede estar mostrando de que también te estés resistiendo un poco mentalmente a algo que, en primera, está destinado para ti. O está escrito que así tiene que ser. Probablemente la unión con una persona que tenga un pacto de alma contigo. Eso dicen los guías. Obviamente no va a ser para todos ustedes. Pero te estás o te estarás tratando de enfrentar a algo o a alguien, estás como, no huyendo, porque no te veo huyendo, pero sí resistiéndote, autocontrolándote a algo que tienes que vivir, porque hay un compromiso de alma que tienes que vivir con esta persona. Puede ser de un Leo, puede ser perfectamente, ¿vale? Pero no te guíes por la energía, por el signo de la carta. Simplemente hay algo a lo cual te estás resistiendo y es algo con lo que tú tienes que lidiar. Es algo que tienes que vivir. ¿Vale? Y no te sientas culpable porque vayas. En estos casos yo siempre digo, escucha a tu alma más que a tu mente. Tu mente se resiste. Bien. Sin embargo, tu corazón quiere tomar acción. ¿Y qué es lo que sucede cuando está esta lucha entre mente y corazón? Tu corazón está ardiendo de pasión, tu corazón quiere tomar acción por una persona en concreto. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tú te resistes a esto? Pues que entras en una energía de carencia, de vacío, de soledad, de precisamente de no aceptar lo que el universo te está ofreciendo, pero te quedas como vacía o vacío, en pobreza. Y lo estoy sintiendo más por la parte afectiva. No he visto dinero aquí, no he visto trabajo aquí. Por favor, ténganme paciencia.
Si veo algo que tenga que ver con dinero, bien. De todas formas, estaré haciendo una lectura específica de amor. Pero ahora lo que estoy viendo es esta lucha, esta batalla, que se hará manifiesta para ti. Vamos a ver qué más aclaran las cartas. Quizás me hablen de alguna otra energía. Pero hasta ahora es que esa energía de, o esa acción de, energía no, acción, de luchar contra ti misma, contra ti mismo, contra tu corazón, pues te deja en carencia. Por favor, la fuerza. Es que tú has estado posponiendo algo, una decisión, dos caminos. Por favor, gracias. Aquí me están hablando de que tú sí sabes lo que debes hacer. Tú sabes en el fondo, así algo que te está diciendo qué es lo que debes hacer. Pero como está todo en tu mente, hasta ahora ha estado todo en tu mente, no has tomado acción. En tu mente tienes la idea de: me voy a enfocar en mí, en mi autoestima, en mí, porque no sé qué decisión tomar, porque no sé qué paso dar, porque no quiero hacer daño, porque no quiero falsas promesas. Sin embargo, te digo que viene movimiento. Así que, aunque en tu pensamiento haya habido, mira, lo que estoy sintiendo es que aquí hay como un giro. Tú pasas de estarte resistiendo a algo y esta misma energía tan fuerte, tan potente, se va a transformar en la fuerza suficiente, el coraje suficiente para luchar por ti. Es como que fueras tú principalmente a hacer tu objetivo. Enfocarte en tu economía, enfocarte en recuperar tu autoestima, enfocarte en tus cambios, en tus movimientos. Pero también hay pensamientos de comunicación, de hablar. Y te veo como tomando acción. Fíjate, esta está haciendo tu energía, pero en tu mente hay un querer cambiar las cosas. No sé si me doy a entender. Pero en tu mente hay como una dualidad, como un yo sé lo que debo hacer, pero me cuesta un poco, ¿qué debo hacer? Algo así. Vamos a ver en el corazón, para entender un poquito más. Porque está profunda, está complicada tu lectura, Virgo. ¿Vale? Fíjate. Y una más, por favor. Es cierto, y miren la base, la que se queda, madre mía, la carta de la fuerza otra vez. Fíjate que estoy sintiendo aquí que en tu corazoncito hay un dolor, hay una herida, hay duelo, y esto me resuena con que una persona te hizo falsas promesas. Una persona te hirió el corazón. Una persona te... Y esto no lo siento que va a suceder. Esto siento que tú lo estás viviendo ya. Para muchos. Pero es que tú lo que tienes en tu corazón es el querer avanzar. El tener un nuevo comienzo. Y dejar atrás este dolor. Pero a la vez te sientes culpable
por tomar una decisión o por tener que tomar una decisión. Y tu reto por eso durante esta semana va a ser el comprender que tú no eres culpable porque esa persona erró. Puede ser una persona del elemento fuego, un Aries, un Leo, un Sagitario, lo veo muy marcado. Tres veces me ha salido la carta de la fuerza. Toma el coraje, fíjate, me dicen los guías para esta semana. Te darás cuenta que hay algo que debe quedar atrás. Que tomes el coraje de avanzar. Que tengas la fuerza de avanzar. Que no pienses en nadie más que en ti. Que no pienses más en las cosas que viviste con esta persona. Hay un desapegarse, una decisión de desapegarse. Cobrar fuerza para desapegarse de una herida, de un dolor, de un duelo que has estado viviendo. Aquí hay algo que a nivel sentimental se está moviendo para ti porque forma parte de un orden universal. Hay alguien aquí que tiene que salir de tu vida, que ya cumplió su papel en su momento. Pero a ti te corresponde tomar la fuerza y dejar a esta persona. ¿Por qué? Porque no hay reales sentimientos. Hay más apego que reales sentimientos. ¡Wow! Por favor. Uy, 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 uy. Esta se volteó. Esta me la muestran. Y una más, por favor. Y esta. Pues mira. Madre mía. Quiero clarificar esta carta. Hay una persona que tú estabas creyendo que era tu alma llama gemela. Pero que aquí no hay sentimiento. Es decir, no es lo que tú esperabas. Y me vuelve a salir, ella tenía que salir de todas formas, la carta de la fuerza. Ahí está. Se mostró en la base y ahora sí salió. Ella quería salir. Están diciéndote que esa persona que acaba de salir de tu vida o que está saliendo de tu vida, vas a comprender que esta persona no era fiel a lo que te decía. Que esa persona no era tan leal como tú creías. Que promesas que se hicieron eran falsas. Que esta persona probablemente, y perdón por lo que te voy a decir, esté buscando otras opciones o esté teniendo otras opciones. Y para muchos, 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 esta persona te la están sacando del camino porque hay alguien más. A mí no me gusta andar con mucho rodeo. Cuando yo veo que estoy dando demasiado rodeo, paro y digo las cosas como me están llegando. Me gusta decir las cosas claras. Te vas a estar dando cuenta que una persona con la cual has sufrido muchísimo, has llorado con esta persona, te has sentido herida, te has sentido triste, en carencia emocional. La llegada de otra persona a tu vida, uno, no te sientas culpable por esto porque te va a estar haciendo comprender que lo que había con la otra persona no era amor. Era más un apego a lo que han vivido. Y dos, te va a permitir avanzar. Te va a permitir resurgir. Te va a permitir cobrar fuerza. Te va a permitir conectar con tu verdadero destino. Porque la persona que viene, y no recuerdo en qué signo me salió, probablemente tengas ese otro signo en tu carta natal. Me salió en la misma posición la llegada, el encuentro con un alma llama gemela. Una unión por destino.
Vale. No te sientas mal. Porque aquí hay una persona que probablemente para muchos sea una relación kármica. ¿Por qué te lo digo? Por la carta del diablo. Y si no es una relación kármica, es una relación tóxica. Es que no me gusta tampoco decir tóxica. Es una relación que cumplió su papel en tu vida, que te mostró algo, pero de la cual debes desapegarte y tomar acción, ir hacia adelante. Pero me están mostrando la llegada de otra persona. Y criterios que tú tenías sobre que esa persona anterior era tu llama, alma gemela o tu persona por destino, no era o no es, que es otra persona. A veces nos confundimos. Yo tengo en la lista de reproducción de llama gemela, tengo información sobre eso. Si te apetece, búscalo. Después acerca de si es llama gemela o si es relación tóxica, también la verdadera llama gemela, las falsas llamas gemelas. Así que te invito a que mires también en la lista de reproducción de este canal los diferentes videos que hay acerca de llamas gemelas. Voy a estar subiendo más, he estado más concentrándome en recuperar las lecturas de semanales. Pero voy a estar subiendo más información acerca de llamas gemelas. Vamos a ver qué mensaje tienen el oráculo de la sabiduría para ti con respecto a esto. Me dicen, esta semana vas a saber la verdad. Esta semana vas a saber la verdad. En tu corazón está la indecisión acerca de si le das una oportunidad otra vez a esta persona, pero en tu corazón hay mucho dolor. Te dicen que esta semana vas a saber la verdad para que puedas tomar una decisión. Una carta, por favor. Gracias. Fíjate, el yin. Conecta con tu lado intuitivo. Déjate llevar por lo que tu corazón te está diciendo. Pero cuando tomé esta carta, mira, iba a poner esta aquí. Cuando tomé esta carta y vi la carta del destino aquí, me están diciendo de que vas a conectar con que tú puedes estar siendo en este momento, no sé si eres hombre o mujer, no importa el género, la energía femenina es la que despierta primero, por lo regular, a la energía de llama gemela. Y al ver estas dos cartas, lo que me ha llegado es que vas a conectar con tu yin, con esa energía femenina. Y esto tiene que ver con destino, tiene que ver con tu camino de vida, tiene que ver con que ya estás en el camino, se te está reajustando el camino para poder alinearte con la persona correcta y probablemente con tu llama gemela o alma gemela. No quiero entrar en llama, alma gemela, con tu persona por destino. ¿Vale? Vamos a ver una letra que sea importante para ti. La letra E y la letra N. Me dicen que para ti, esta semana, el color sea el blanco. Yo sé que hay mucho rojo, el naranja también puede ser rojo, naranja, pero el blanco, y aunque no lo veo aquí, el blanco va a ser un color que te ayudará a conectar con la profundidad de tu corazón. Me dicen tus guías que hay uno de ustedes que siente que su persona especial no le quiere. Esta persona, tu intuición te ha estado diciendo,
siempre la verdad. ¿Vale? Tu persona, esa persona que tú creías, pero cuando conectas con tu lado más espiritual, con tu lado más intuitivo, es cuando se va a revelar una verdad para ti respecto a esta persona. ¿Vale? Mis amores, espero haberles ayudado. Si me he liado un poco, por favor, tengan un poquito de paciencia, porque es que ha sido una lectura muy profunda, bastante complicada. Me han repetido una misma carta 3 veces. Es una energía súper potente, súper poderosa, la que vas a estar viviendo durante esta semana, pero de decisiones importantes también. Porque la carta de la fuerza también es decidir un camino. ¿Vale? Así que espero haberles ayudado. Si así ha sido, porfa, coméntame, dame like para que este video pueda seguir pues mostrándose a más y más personas que puedan estarle ayudando para el resto de su semana. Y ahora sí que sí, un abrazo enorme, un beso grande y te espero pronto. Chao.